Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 33. Entramos en materias un poco más complejas. Después de este bloque de composición que hemos pasado, eh, vamos a hablar hoy de la gestión del color, cómo se hace una correcta gestión del color y encaminada, sobre todo, también a obtener una copia para exposición, para enseñar al público o a nuestros compañeros. Eh, básicamente de lo que va el programa es de cómo de cómo proceder. Desde la captación de la imagen, desde que uno eh, acciona el disparador de la cámara y se produce la captación por el sensor, hasta que completamos un proceso intentando conservar esa calidad que tanto hemos peleado, pues comprando un objetivo de buena calidad, teniendo cuidado, levantando el espejo. Con la técnica procuramos eh, que, que la captura esté perfecta en cuanto a definición, colores y luego cómo mantenerlo eso durante todo el proceso de preparación de la imagen para su impresión. Bueno, estas son fotos que hemos estado haciendo esta semana. Sabéis que estamos con los murciélagos de alta velocidad y hemos visitado en total tres cuevas, probando un poco a ver qué especies hay. Esto es un murciélago ratonero grande, es una especie de tamaño considerable, supera los 40 centímetros, o sea que es ya pues, como un pájaro mediano, ¿no? un porte casi de una tórtola. Y bueno, pues hay que ser conservador sabiendo que el animal es, eh, tiene ese tamaño. Eh, abrir más el encuadre de la cuenta y poder reencuadrar luego según la posición del, del murciélago en la foto. Bueno, eh, si, si hemos captado ya la foto, si, si en la cámara la tenemos configurada en Adobe RGB, en este espacio de color, eh, nos va a aparecer por defecto en, 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 en los datos de la imagen. Y si hemos hecho la foto en JPG, este es el espacio que ya se ha incrustado. Si hemos hecho la foto en modo raw, el route, eh, digamos que la captura de la cámara, la cámara trabaja en un espacio de color distinto que se llama profoto, que es distinto a estos, pero cuya salida hay que darle a estos dos que permite los programas de software. Es decir, que a la hora de, de procesar la imagen, los programas debemos configurarlos para que respeten eh, esta gama de colores que es capaz de representar la cámara. Y eh, la más utilizada es la RGB, es la que más colores muestra. Y la que luego va a poder ser impresa y, y que va a poder ser también, tiene que ser eh, transformada en otro espacio de color que se llama CMIK. Digamos que RGB, este espacio de color en el que trabajan cámaras y monitores, es para luz, son colores eh, aditivos, eh, perdón, eh, son colores aditivos, en efecto, y eh, bueno, pues cuando lo vamos a imprimir, los colores de tinta, los pigmentos, eh, trabaja en otro espacio de color que se llama CMK y se van a tener que convertir. Y no todos se van a convertir en los mismos colores que son, sino que se van a producir variaciones y vamos a ver un poco cómo corregir esas variaciones y cómo proceder a ajustarlas para que se parezcan por lo menos al color que yo quiero. Entonces, en los programas de, de procesado de la imagen, tanto en el DPP como en Lightroom como en Photoshop, debo buscar el espacio de color de trabajo y marcarle como, como predeterminado el que yo quiero que se respete, el que yo quiero que tenga de salida. De momento, en el programa de procesado que voy a utilizar ahora, que sería el Digital Photo Professional, que es el, el, el software de mi cámara, que es el, con el que, el que ha desarrollado el fabricante de mi cámara, ya le marco que quiero de salida Adobe RGB. Si le hubiera puesto estándar RGB, estaría perdiendo una gama de colores. Ya lo veréis después cuando representemos los perfiles, que hay unos colores que se quedan fuera. Adobe RGB es más amplio y estándar RGB es más pequeño. Perdería colores si estuviera procesando en estándar RGB. Como no quiero perder colores, elijo el más amplio de los que tengo a mano y que se utiliza, que es Adobe RGB, para el procesado. Luego Photoshop tenéis eh, también que, que configurarlo de forma que eh, trabaje en este espacio de color y sobre todo una utilidad muy buena es que os avise si hay alguna foto que lo incumple. Imaginaos que de repente se apaga el ordenador, se resetea y vuelve a eh, dar salida a las fotos en estándar RGB. En cuanto abras la primera foto, yo te va a avisar y te va a decir, no coincide el, el perfil incrustado con el espacio de trabajo. Entonces dice, anda, está pasando algo en el procesado y ya te, te, te advierte que algo, algo va mal ahí. De cualquier manera, en edición, asignar perfil, aquí lo tenéis en inglés, pero es asignar perfil en castellano, en cualquier momento, incrustáis cualquier perfil que queráis a la imagen. Es decir, cuando decís asignar perfil, te sale la lista de perfiles y le dices quiero CMIK y quiero este perfil de CMIK. O sea que los programas deben ser configurados y deben ser. Eh, hay que decirles que, sobre todo al procesado del raw, hay que decirle que la salida la quieres en 16 bits y la quieres en tal espacio de color. Porque necesitas un espacio de color que te lea eh, la imagen. La imagen, todas las imágenes que son visibles, llevan un espacio de color asignado. O sea, no puede ser que haya que exista una imagen sin un espacio de color. Lo tienen. Puede ser que el programa no lo reconozca o no sepa cuál es, pero es inherente a la imagen el tener un espacio de color asignado. En este caso, sí. Tenemos una pregunta del chat. Muy bien. Ahora mismo, Luis Bejarano pregunta: ¿Si no es mejor procesar en ProPhoto y después al final transformar a Adobe RGB? Es lo mismo. Es decir, si transformas Adobe RGB y mantienes Adobe RGB en todo el proceso, o si trabajas en ProFoto y acabas convirtiendo Adobe RGB, acabas en el mismo embudo. Adobe RGB es este círculo así, y si acabas metiendo aquí lo que te has que meter, lo que queda fuera se te queda fuera igual. Sí. Esto influye en el peso de la imagen. Por eso te dicen que para subir las fotos a internet es mejor pasarlas a estándar RGB. Si lo subes en Adobe, no pasa nada. Es un espacio de color más amplio, hay colores que no se van a visualizar, pero están ahí. Es decir, eh, lo que pasa es que la foto ocupa más, es por una cuestión de practicidad. Pasas a estándar RGB y bueno, pues lo único que, es que hay colores que tiene la foto que no se ven en Internet, porque el espacio de color es más reducido. Este es el último cambio que se ha producido en impresión. Hasta ahora en impresión de libros eh, se, se ha recomendado utilizar Coatez Fogra 27. De hecho, en una de las sesiones lo dimos como por defecto el recomendable para imprimir en imprenta. Esto acaba de cambiar hace semanas. Y ya las imprentas nos piden el Coatez Fogra 39, que es mucho más reciente y es más amplio, respeta más colores, se imprime más colores. Eh, de todas formas, cuando uno va a imprimir un libro, por supuesto, se informa con la imprenta cuál es el perfil con el que trabajan, de forma que tanto ellos como tú tengáis el mismo perfil incrustado en las imágenes y se vean cómo se tienen que imprimir. ¿Qué es la gestión del color? Bueno, la gestión del color es mantener constante una visualización del color de la imagen, es decir, la imagen que tú ves en el monitor, la que se imprime en la impresora, la que estás imprimiendo para una exposición en plástico, por ejemplo, y la que haces en un laboratorio, pues esas imágenes, cuando las ves juntas, pues tengan una similitud razonable, se parezcan lo más posible. Eh, además, significa mantener en la, cop en la imagen la mayor cantidad de colores posible, no perder colores en la imagen. Veis de lo, sobre lo que he hablado es tener ajustado en la cámara el espacio Adobe RGB porque no solo tenemos estos dos. Por si acaso un día no nos damos cuenta y pasamos a hacer fotos en JPEG. En RAW tiene arreglo porque luego cuando proceso el RAW que lo veis en el programa de abajo en el DPP Digital Foto Profesional cuando proceso el RAW le digo qué perfil puedo eh, eh, incrustarle en el procesado pero al JPG ya no tendría arreglo, ya estaría con el estándar RGB y habría perdido colores. O sea que es conveniente que la cámara también lo tengamos activado. Bueno, vamos a ver qué es un espacio de color, que son unas representaciones de eh, una gama de colores incluidas en ese espacio. No están vinculados a dispositivos, es decir, el espacio de color no es un perfil, es un espacio teórico limitado que reproduce una serie, una gama de colores. Se, son creados por desarrolladores de programas o por organismos internacionales. Siempre son más amplios que los dispositivos de salida. O sea, un dispositivo de salida pierde colores del espacio de color. El espacio de color siempre es más amplio que los dispositivos de salida. Y si pasamos, esto es el concepto, si nos equivocamos y pasamos de un espacio de color amplio a uno más pequeño, hemos perdido colores. Si después de ese pequeño volvemos a otro, más amplio, esos colores no se restauran. Por eso hay que hacer una gestión del color. Es decir, hay que estar trabajando siempre con un espacio de color lo suficientemente amplio, como para que luego en imprenta no se note en los degradados suaves de un color, pues que hay banding, por ejemplo. Entonces, es lo, eh, toda esta teoría que estamos dando es para mantener en todo nuestro proceso de trabajo esa fidelidad del color. Este sería el modelo RGB. Basado en 256 eh, colores en la gama de eh, rojo, verde y azul. Eh, así es como funcionan los dispositivos que trabajan con luz. Pues los proyectores, por ejemplo, de vídeo o las pantallas de ordenadores, monitores, trabajan con luz y, y trabajan en este sistema. Que representa 256 por 256, es decir, 256 por tres canales de color. El espacio CMEK se basa en tienen colores asignados a cian, magenta, amarillo y negro. El negro se añade para obtener más pureza. Teóricamente son muchos más colores, pero hay muchos repetidos. Por ejemplo, un 50% de gris se puede obtener con un 50% de, de negro o con una mezcla de 50% de los otros tres colores. O tendríamos el mismo gris. O sea, hay muchos colores repetidos y esta representación teórica de tantos colores en la práctica no es así. Esto, este sistema, el CMK, eh, ya tenemos que separarlo del otro, es para pigmentos, para impresión. Cualquier foto que vemos impresa sobre cualquier soporte se ha tenido que imprimir con tintas, con pigmentos. Ya hemos pasado, ya hemos tenido que pasar de modo RGB, que es de visualización en monitores y de proyección, a modo CMYK, que es modo de impresión. Y este es el modo teórico LAB, que es el que conecta, los cambios de espacio de color. Es decir, cuando cambiamos de perfil o cambiamos de espacio de color, pasamos por un espacio teórico muy amplio que intenta representar eh, la, las, las posibilidades del ojo humano, que se llama Lab. Se llama Lab porque tiene canal luminosidad, canal A y canal B. Canal A y canal B son dos colores son dos, eh, dos eh, colores opuestos. Este, como os digo, es un modo teórico. Y cada vez que hacemos un cambio de modo no pasamos de RGB a CMK, pasamos de RGB a Lab y de Lab a CMK. Y cuando caracterizo el perfil de mi monitor, paso del perfil a, a Lab y de Lab al perfil nuevo. Es decir, que es un modo de comparación y de transición para que se garantice el, el equilibrio de los colores. Bueno, esto sería la caracterización, eh, digamos la huella, de qué colores puedo imprimir, captar según qué tipo de dispositivos, a grosso modo. Es para que veáis pues que un monitor representa una gama muy amplia de colores, como veis es un, es un eh, tetraedro grande, expandido, y luego hay otros muy pequeños, por ejemplo las capacidades de una impresora pues son muy limitadas. Entonces toda esa, todo esto es teórico, es decir, nosotros vamos a mantener una cantidad de colores lo más elevada posible pues para el día que todo que mejore las calidades de impresión o por si voy a acabar en imprenta que es un espacio más amplio, de, representa más colores, pero realmente todo es como un embudo de calidad que cada vez va, pues va menguando. Va menguando. Si escaneara una copia de impresora y volviera a hacer el proceso para volver a imprimirla, volvería a estar perdiendo, perdiendo, cada vez perdería más. Entonces es ese concepto de mantener todos los colores sabiendo que cada vez que paso por un dispositivo se me va limitando. Si veis, hay, 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 forma, hay formas de estas que no coinciden unas con otras, es decir, que me dejan colores fuera. Aquí veríais caracterizados el espacio RGB y el CMIK. Es este que tiene el ojo el de la izquierda sería el espacio lab, con todos sus colores. Y dentro de ese espacio teórico muy amplio, que engloba a tanto a RGB como CMIK por exceso, pues vemos que RGB es bastante más amplio que CMIK. Es decir, que cuando voy a imprimir un libro, y hago un cambio de modo de RGB a CMK, en los verdes y en los azules marinos y en la gama de rosas y en los naranjitas, va a haber un cambio. Me va a decir, esto yo no lo puedo imprimir. Estos colores yo no los puedo representar. Y entonces tengo dos opciones, decirle a un programa, elígeme lo que más se parezca, ahora veremos cómo, o decirle, bueno, pues yo quiero saber cuál va a sustituir a este. Y entonces hago una prueba de gama, una prueba de impresión emulada por monitor y corrijo hasta que eh, consigo ajustarlo a un color real que puede imprimir o que puede representar ese espacio de color. Bueno, lo importante es entender RGB, CMIK y LAB. Ya he hablado de ellos, creo que ya lo vamos centrando. O sea, cuando hablamos de monitor y de luz es RGB, cuando hablamos de imprimir y de plasmar eh, sobre un soporte rígido, sobre un soporte físico, estamos hablando de CMIK. Y laves ese modo teórico para pasar de uno a otro. Bueno, Lo mismo sucede con algunos dispositivos, con algunos periféricos, como puede ser el escáner. El escáner, pues normalmente lo enchufamos y empezamos a escanear. Bueno, el escáner también incrusta un perfil. Toda imagen tiene que tener un perfil asignado, si no, no sería visible. ¿Qué hago? Pues dentro de, de, del manejo del color, de la gestión del color, en, casi siempre está en preferencias. Me voy a buscar eh, la gestión del color y voy a ver qué perfiles tengo para elegir. Puedo elegir el propio del escáner, pero si voy a trabajar todo en Adobe RGB, pues puedo elegir ya Adobe RGB, que es un espacio, como hemos visto, bastante amplio, sobre todo pensando que si luego las imprimo, CMYK es más pequeño y voy a tener una pérdida segura, pero por mantener la máxima calidad posible, voy a escanear en Adobe RGB. Todo esto hay que decírselo al escáner. El escáner no sabe qué perfil incrustarle porque sí. Vale, de todo esto también es Quiero que se refleje en el PDF que luego os descarguéis, que salen de estos PowerPoints, pues que las planchas CTP, las impresoras, los plotters, cualquier tipo de, de tinte de, de, de impresión se basa en estos colores sustractivos cuya mezcla de CMY da el negro. El negro se añade por pureza, por, porque la mezcla de los colores da un gris muy muy oscuro y si se quiere una pureza mayor se añade el canal del negro en tinta. José, ¿Sí? eh, Jordi pregunta si es conveniente decirle al laboratorio de revelado que la foto fue tomada en Adobe RGB. Es conveniente porque muchos laboratorios prefieren hacer la conversión ellos. Pero si tienen un perfil establecido, es decir, si tú has elegido un papel y has elegido unas tintas, eh, ellos ya tienen un perfil que caracteriza esa impresión y lo puedes incrustar tú y puedes ver qué colores te quedan fuera de gama, que eso no lo va a hacer el laboratorio por ti. O sea, lo más interesante es que el, el tener los perfiles del dispositivo de salida. Caracterizados ya para un papel y para unas tintas, de forma que tú lo puedes incrustar en tus fotos y decir, wow, aquí se me va el azul una barbaridad. Cuando compara las dos, has hecho cambio de modo y en esta no, abres las dos imágenes, una RGB y otra CMK, y dices, madre mía, el azul marino este no sale. Y entonces haces la prueba esta que vamos a hacer al final para ver qué colores te quedan fuera y cómo corregirlos. O sea, lo más conveniente, desde luego, aunque, aunque te digan que ellos hacen la conversión y todo, es intentar hacerla tú. Si sabes hacer gestión de color, es hacerlo tú. Muy bien, entonces, bueno, para hablar un poquito más del modo lab, eh, como hemos dicho, hay, un, hay un, un eje, un vértice que es luminosidad, y luego hay dos ejes, uno es verde rojo, sería el A, y otro azul amarillo, sería el B, y esto es lo que caracteriza el modo lab, el, 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 esos, esos tres ejes, es un modo tridimensional. Fijaos lo que nos encontramos cuando imprimimos eh, una imagen RGB en CMIK. A primera vista, pues eh, es como perder contraste, como perder viveza de color. Esto es lo que significa hacer gestión del color. O sea, si yo mando mi RGB tal cual y me lo convierte en un perfil genérico y me lo imprimen en CMYK, pues igual me sale esto. Claro, para que tu foto que ves en el monitor tan chula puedas abrir un libro y decir oh, se ve igualita, pues esto lleva al trabajo de gestión del color para asegurarte de estas cosas. Si no, Directamente vas a tener este empobrecimiento de color y de, y de presencia. Bueno, pues en este sistema Lab, eh, para entenderlo de forma rápida, eh, como decía, es un sistema tridimensional de tres ejes, luminosidad y, 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 y dos colores opuestos en cada uno, con valores de menos 127 a más 127. Es decir, que serían 256 colores en tres ejes, con la luminosidad que varía de 0 a 100, la combinación de los tres. Sería, bueno, representado en un, en un modelo esférico, sería este, Cielab. Eh, Veis que el, luminos, el, 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 el eje L de luminosidad, el vertical, va del blanco al negro, del más al menos, es decir, aquí oscurecemos el mismo color, si subimos o bajamos, si subimos lo aclaramos, si bajamos lo oscurecemos, y luego tenemos, eh, cuanto más hacia la izquierda en este mismo modelo, vamos a más hacia verdes o hacia rojos, o si vamos hacia el fondo tenemos amarillos o hacia acá azules. Luego, en este último eh, esquema de, de comparación de, de gamas, tendríais, fijaos, lo que capta la cámara pro foto. es un, un, un espacio enorme, un, una cantidad de colores enorme. Que cuando pasamos a Adobe, pues se produce una gran pérdida, pero pasar a, a estándar RGB produce una mayor pérdida todavía. Está hecho a grosso modo, ¿eh? no es exacto, ves más o menos para que veáis eh, coincidiendo algunos triángulos y, y algunos ejes, pues cómo, cómo se reduce. Y luego cuando imprimimos, pues tenemos de nuevo, si os fijáis en la parte de los azules, pues una pérdida. Es decir, del, hay, hay eh, muchos colores que no voy a poder representar en papel, que me quedan fuera. Bien de esto también hemos hablado, es esa, digamos esa transición que se hace siempre por el modo lab, cada vez que paso de un perfil a otro, de un espacio de color a otro, estoy cogiendo, eh, digamos, una caracterización de cómo es este color con respecto al modo lab y cómo va a ser este definitivo con respecto al modo lab, de forma que eh, sean iguales en distintos espacios y en distintos, distintos perfiles. Esta sería la, la web del ICC del, de la creación de perfiles. Estas son, eh, digamos, la, la organización internacional que garantiza eh, que los perfiles ICC pues, cumplen unos, unos eh, requisitos. Y bueno, pues aquí se puede consultar pues qué es un perfil, cómo crear un perfil. ¿El perfil qué es? Bueno, pues el perfil sería. Eh, esa gama de colores que hemos visto que representa un dispositivo, es decir eh, sería una caracterización de cuántos colores puede reproducir ese dispositivo. Eh, digamos que, eh, lo repito de nuevo, que todo pasa por el modo LAB, es decir, cada vez que hay una transición hay un, un, un espacio de conexión de perfil que caracteriza uno con respecto a LAB y LAB con respecto al de salida. Veréis que muchas webs de fabricantes, de, sobre todo de consumibles, de papeles, para impresión, pues se suministran perfiles para los productos. Es decir, que cuando compráis un determinado tipo de papel para hacer una copia, en la web de ese proveedor, si está bien esa la web, pues encontraréis una serie de perfiles para descargar según el tipo de papel que es y debería ser según también la tinta que se utiliza. O sea que no son, no son lo suficientemente finos muchas veces porque el proveedor de papel sabe con qué papel imprimes, pero no dónde ni con qué tintas. También podéis generar vuestros propios perfiles es decir, podéis crear, veremos cómo ahora, vuestros propios perfiles y para ello pues, con un colorímetro o mejor todavía con un espectrofotómetro podéis crear un perfil para, vuestro, para vuestra impresora y para imprimir con un papel eh, concreto en vuestra casa. Esta es la web de Canson. Tenemos hoy un invitado que es el director del, de producto en Canson Infinity y unas gamas de papeles de tipo Fine Art para fotografía, que, bueno, que luego nos enseñará. Pero bueno, pues yo ya he entrado en la web, he visto un poco cómo está. Y veis que aquí abajo, en la parte de en la sección de perfiles ICC y presets de papel, tenéis bajo marca de la impresora, modelo de la impresora falta el papel, pero cuando eliges el model, la marca y el modelo de la impresora te sale la gama de papeles para descargarte el perfil concreto. Bueno, entonces, ya os digo, se trata de que cualquier dispositivo de captación de la imagen va a incrustar un perfil, y yo quiero saber cuál es, quiero decirle yo cuál es para que sea el más amplio posible, y luego además Photoshop me lo tiene que mantener, no me lo debe alterar ni me lo debe cambiar. Veremos ahora cómo configurar Photoshop para que esto no suceda. Así que captamos con la mayor cantidad siempre de colores posible. Fijaos, ya le he dicho qué impresora quiero, pues mira, yo tengo una Canon Pisma Pro 9500 Mark 2. Bueno, pues te sale para cada tipo de papel de los que Canon comercializa un perfil recomendado. Si te posicionas con el ratón encima de ellos y con el botón derecho eliges instalar perfiles, el sistema ya te lo lleva a la carpeta de perfiles. Y luego cuando quieras incrustarlo en Photoshop mismo ya te sale en la lista, es elegirlo y hacer la impresión. De la misma forma se desinstala. Con el botón derecho puedes desinstalar los perfiles. Es bastante sencillo. ¿eh? No, no, a principio uno parece que se está enfrentando aquí una muralla de yo de esto no sé nada, pero cuando empiezas a calibrar el monitor y ves que el tutorial te va guiando paso por paso, que no tienes pérdida. En fin, entendiendo un poquito la teoría, eh, lo han puesto fácil para que un, un usuario aficionado, ...pueda crearse un perfil, pueda descargarse un perfil... ...y pueda imprimir con ciertas garantías. Yo os recomiendo, yo digo, por, por comodidad del perfil... ...sobre todo si vais a trabajar con imprenta y laboratorios... ...que trabajéis en Adobe RGB, con la imagen. Y bueno, si alguna vez convertís a estándar RGB... ...que no sea con la imagen que guardáis... Eh, ...esto lo veremos en gestión del color. En gestión del color, lo que os voy a recomendar es... Eh, ...perdón, en flujo de trabajo digital... ...os voy a recomendar que guardéis siempre una pareja de RAW y TIFF... TIF en 8 bits ya procesado y listo para imprimir y raw el fichero por si hay que reprocesar alguna vez. Eh, eh, pero ese, ese TIF que guardáis en 8 bits está en Adobe RGB. Entonces, solamente si vais a subir una foto a internet, podéis pasar a JPG a un tamaño adecuado, a 72 de resolución y, alta, y a los píxeles que queráis, e incrustarle el perfil estándar RGB sabiendo que habéis perdido colores, pero que esa foto luego la borráis de vuestro disco. Una vez que se ha subido a internet, la quitáis. Y tenéis siempre el TIF. En Adobe RGB y en 8 bits ya procesado. Muy bien. En sistema CMIK casi siempre se trabaja eh, con perfiles de tipo Pantone, Coated Fogra 27 o Euroscale Coated. Casi siempre los, 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 los plotters e impresoras trabajan con el Euroscale Coated. Cuando vais a imprimir una exposición con plotter eh, o vais a imprimir sobre unas telas tipo. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, eh, daylight y backlight, eh, es decir, iluminación frontal, frontlit o backlit y fr eh, iluminación trasera, son unas telas que no son inífugas y están tramadas para que puedas imprimir la foto incluso a 300 de resolución y cuando alguien las toque no se marque, no es un plástico que lo hunda, sino que lleva un tramado de fibra que le da una consistencia muy robusta. Ahora veremos algún ejemplo. Pues eh, se, se suelen imprimir en Euroscale Coatez, mientras que las imprentas utilizaban el Coatez Fogra y, como os digo, se acaba de sustituir por el Coatez Fogra 39. Esto sería una carta de rendimiento de color que podemos utilizar pues, de referencia, podemos comprarla, podemos eh, utilizar nuestro, nuestro colorímetro para analizarla, imprimirla y ver en qué se parece y en qué no, volver a analizar la impresión. Y entonces generamos un perfil que va a hacer que estos colores correspondan lo más posible. Es decir, estas cartas se utilizan de referencia para que el dispositivo las analice y podamos caracterizarlo adecuadamente para que luego la impresora pues eh, encuentre ese color lo más parecido posible a cada uno de ellos, de forma que la imagen que tú ves sea la imagen que se imprime. Bueno, muy bien, pues básicamente funciona así. El proceso de crear un perfil. Depende mucho del dispositivo a calibrar, depende de si es una pantalla o es una impresora. Eh, hay una imagen patrón, hay una imagen que caracteriza los colores o que genera el propio programa de instalación de esos eh, calibradores de monitor. Y básicamente es una muestra de colores que van saliendo, el espectrómetro o el, o el colorímetro van analizando esos colores y, eh, y, y van creándote ese perfil de caracterización del monitor, viendo cómo lo reproduce el monitor. Además, hay empresas que se dedican a crear perfiles, es decir, te envían por email un fichero, que es el patrón que habéis visto, que a veces tiene hasta, un millón de, de parches, hasta, perdón, hasta mil parches de color, lo imprimimos con las instrucciones que nos dan y lo podemos enviar a la empresa para que hagan una lectura espectrofotómetro y nos manden el perfil de caracterización de la impresora. Es decir, que con el patrón, como habéis visto, que os he enseñado la carta de color y lo que tú has impreso, que se parecerá más o menos pues te van a caracterizar de forma que te digan, mira, para imprimir este color necesitas esto. O sea, un perfil básicamente es este color que es tanto por ciento de rojo, tanto por ciento de verde, tanto por ciento de azul, le tienes que decir que no, que es tanto por ciento de cada... Una, una compensación para que cuando lo imprimas digas, ostras, qué parecido es al de la carta. Y de esta forma eh, sí que mantienes que lo que se ve en la pantalla es lo que se imprime. Estos un espectrofotómetros, son cacharros muy caros y muy grandes. Normalmente en casa, pues no los podemos tener. Lo que compramos son colorímetros. Los calibradores de, de monitor son colorímetros con mayor o menor eh, posibilidad de uso, mayor o menor, o menores prestaciones. Para calibrar el monitor hemos cogido tres, hemos probado tres eh, calibradores. Lo primero que tenemos que hacer, desde luego, es saber que lo que estamos viendo que es es lo que se ve. Es decir, este color que yo veo aquí, si no calibro el monitor, no sé realmente cuál es. Cuando lo calibro sí que sé cuál es. Entonces, lo primero para empezar la gestión del color es voy a calibrarme el monitor. Tienes eh, una forma de hacerlo manual mediante un software, mediante un programa que te va guiando y tú vas ajustando brillo, contraste, hasta que bueno, el, el programa, según lo que vas decidiendo, te da uno, un perfil, te crea un perfil, o bien un dispositivo externo, que es un, un colorímetro, que es el que te lo puede calibrar. Este es uno de los que hemos probado, el iWan Display 2 Pro, pone Pro. <laughs> y bueno, pues eh, lo hemos calibrado. Yo me los calibro siempre a mano, es decir, yo lo hago de forma manual, pero yo sé cuando le digo tantos, tantos Kelvin al monitor, sé exactamente que la imagen está neutra. O sea, si le digo 5500, yo sé que tengo una imagen muy neutra. Casi siempre te intentan calibrar los, los calibradores a 6500, que es como trabajan las artes gráficas. Pero yo para esto soy muy monioso, yo quiero ver los colores como son, neutros. Entonces elijo mi, mi punto blanco como yo quiero, que es a 5500. Cuando vas a calibrar, eh, ya sea de forma manual o con, o con un calibrador, pues te hacen unas recomendaciones, que además te algunas de ellas te, vienen, te aparecen en pantalla, te las, te las dice el tutorial que compruebes que el monitor está encendido más de media hora, que resetees los ajustes a los de fábrica, no o sea que te haya sido un extremo y no pueda llegar más allá. Entonces es mejor dejarlo todos neutros, limpiar bien la pantalla también, porque el lector se pega a la pantalla y los sensores van a leer a través de la pantalla. Entonces bueno, pues que no haya, suci que no haya suciedad. Imagino que esto será pues para el público americano, estos es que comen la hamburguesa con que allí, no, y que quedan manchurron ahí. No creo que nadie tenga la pantalla tan sucia como para que afecte a una calibración. Desactivar el salvapantallas, no sea que a mitad de la calibración ¡pum! te saltan ahí los colorines del Windows o vete a saber. Verificar que estás en un modo de mostrar millones de colores, que estás trabajando 24 bits o más para que puedas reproducir el monitor esos colores que va a mostrar el software. Si quieres cargar el escritor en un fondo gris neutro, esto es recomendable, pero no es necesario para que no interfiera con nuestra percepción del color, porque el hay los programas te crean ellos una ventana allá donde tú encajas el, el, el dispositivo y ya no le afecta el color del entorno, pero bueno, siempre es una precaución. Y luego que en la habitación hayan unas condiciones constantes de iluminación, que no estés pues, encendiendo luces de repente o de repente subas una persiana, ese tipo de cosas. Y ya procedes a calibrar. Fijaos que sale un display, una vez que te ha avisado de los pasos a seguir te aparece pues, este recuadro en el monitor que te dice coloque aquí coloque aquí el dispositivo. Entonces tú lo haces coincidir, esos sensores con los que te marca, porque debajo de ese, de, en ese recuadro te van a ir apareciendo los colores a testear. Si queréis hacerlo de forma manual, pues en Windows, en PC, eh, te vas a una aplicación que se llama Adobe Gamma y te va a ir indicando, eh, pues te sacará una gama de grises y te dirá... Eh, un cuadrado por ejemplo gris en el medio de un de, 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 de otro de otro parche gris eh, con el brillo contraste maneje hasta que el cuadro interior se asemeja al cuadro exterior y no se nota diferencia entre ellos. Bueno, es una forma un poco subjetiva que depende de tu percepción, pero yo siempre lo he hecho así. Ahora que he probado es claro, los, los calibradores, pues sí, le va dando al siguiente, 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 y te lo calibran de cine. Pero a mí me gusta, me, me gusta siempre hacerlo manual. Y luego, además, traerme las pruebas de imprenta. Cuando voy a imprimir algo y, y voy a imprimir un libro, pues siempre he añadido también un parche de color, veo en casa cómo está todo. Bueno, voy comparando un poco, sobre todo cómo se imprime luego en realidad los libros. José, ¿Sí? pregunta a José Alfredo González: sí. si se le puede instalar perfil en el RAW de Photoshop. ¿En él? En el RAW de Photoshop. ¿Si se puede instalar un perfil? Sí. ¿Al RAW? Sí, claro. Sí, sí no no veo la necesidad es decir si luego vas a convertir el raw a tiff o sea, tú le puedes tú le puedes tú le puedes instalar, tú le puedes cambiar un perfil a cualquier imagen el problema es si es mayor no ganas nada porque no estás ganando colores porque no, no están en la foto entonces no ganas nada ganas un espacio que está vacío y si vale. es menor te está cargando colores sí, bueno, te, y, 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 y pregunta también y cómo se hace Puff, ya te digo no veo la necesidad es que sabes cómo se rompe una cámara pues te muy fuerte contra una cámara de hormigón <laughs> Yo no lo haría. Entonces, no, no hubiera necesidad. De todas formas, este compañero es José Luis, has dicho. ¿Eh? eh ¿Santi? ¿Eh, ¿José Luis es? José Alfredo. Ah, bueno, pues si él si él eh, ...bueno eh, lo, suele, lo, está, lo suele hacer por, por algún motivo particular, pues por favor que lo comunique en el foro, a ver un poco qué, qué método sigue él, a ver si es mejor que el que utilizamos los demás. Es decir, en esto, la verdad absoluta no existe. El que todos utilicemos un proceso. Eh, Procesos recomendados muchas veces por las agencias de fotografía. No quiere decir que a lo mejor se desarrolle un sistema nuevo, oye, que no sé. Porque igual, eh, todo esto es teórico, es decir, todo esto ahora mismo, podríamos trabajar con perfiles un poco más anchos, siendo, con, siendo conscientes que luego cuando imprimes, eh, no sirve para nada. Ya habéis visto que la impresión, al final, pues desestima un montón de colores. Pierde colores de tu captura. De la captura de la cámara ya a, a la salida en Adobe ya estás perdiendo colores y luego a la impresión estás perdiendo colores. Se trata de perder lo menos, lo menos posible, desde luego. Los, los. Si alguna vez se revoluciona la impresión, se puede imprimir a 16 bits, resulta que además eh, los perfiles mejoran y los espacios de color se amplían. Bueno, pues igual tendríamos que plantearnos que el sistema ProFoto, o sea, los perfiles más amplios como ProFoto, se pudieran mantener a lo largo de todo el proceso y no perder esos colores. Muy bien. Luego tenemos una de las opciones eh, que nos va a dar ese, ese programa de ajuste: va a ser el ajuste del blanco, el ajuste del punto blanco. Ya os digo que yo lo ajusto a neutro a 5500, que es una luz blanca neutra, no tiene dominantes. Pero ya os digo que artes gráficas trabajan con 6500 y los calibradores os lo van a intentar poner por defecto. Eh, yo quería hacer una pregunta. Eh, vamos a ver: eh, has comentado que hay dos formas de calibrar. Eso es. Dos formas de calibrar, eh, digamos, en la gama de colores. Una es externa con un fotómetro y otra es empleando un software. Sí es, eh, O es un espectro, eh, un espectrofotómetro o es un colorímetro. O un colorímetro. Eso colorímetro, es. O bien de forma manual con en, estos pasos. En cualquier caso, eh, usando un fotómetro tendrás un limitado número de, de, de colores de la gama de colores. Mm. Es un número finito. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que una vez que ajustas una cantidad de ellos eh, digamos que todos van bastante así. Bien, se, pregunta, se quedan representados la, con el equivalente. La pregunta viene a continuación. Si esa gama de colores finito se, se ha incorporado previamente a un software, ¿para qué hace falta el fotómetro? ¿Para qué hace falta el fotómetro? Sí, digamos, si, eh, si sí. previamente un software sí. ha incorporado sí. una serie de, una Hombre, gama se, de colores. Yo intuyo que será por la intensidad de la luz del monitor. Para saber, para, para calibrar qué cantidad de brillo y de contraste tienes que tener el monitor, para que los negros, el negro puro, puro, realmente eh, esté bien definido, el blanco sea blanco y no sea un gris muy clarito, y el negro tenga detalle y haya también el negro puro, y además que la intensidad del monitor esté calibrado para que no veas detalle donde no lo hay, ¿sabes? Tú, si, si de repente coges el controlador de tu, de, no en un portátil, pero en un, en un PC. Eh, empieza a darle brillo, 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 brillo. Tú acabas viendo detalles, viendo detalles en los negros que luego ni se imprimen ni se ven en otro monitor. De ahí el interés de calibrar no solo los colores, sino también la intensidad. No, no, yo, la pregunta va más dirigida a que no le veo ventaja sí. si todos estos ajustes los haces previos sí. a una incorporación, a un software. Ah, bueno, no, no, no una, es una u otra. Es decir, o lo haces a mano Bien. o si tienes un calibrador que lo haga él. Claro, es que el, el problema de un calibrador es que es. ¿Es un equipo de cierto volumen, de cierto precio? Y... No, 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 estos ahora mismo han bajado muchísimo de precio Están en ciento y pico euros Si es un colorímetro, sí eh, Eso sí es un Pero si es un fotómetro, no eh, Eso es, el espectrofotómetro ya es otra cosa Sí, señor Sí Bueno, pues eh, esto sería eh, dentro del monitor que te has comprado Pues te has comprado, que voy a decirte yo, un Samsung Color Sync te, van a venir, te va a venir, eh, un, puede venir con el monitor, un software de ajuste del monitor. Este es el software Syncmaster para ir ajustando esa gama, ese, 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 para crear un perfil adecuado a ese monitor. Es decir, tú puedes co coger por defecto el del monitor, pero además puedes eh, realizar un perfil que además lo puedes realizar pues cada tres o cuatro semanas y asegurarte de que tienes el monitor bien calibrado. Bueno, pues ya os digo, esto está muy bien guiado, te va guiando y además te dan detalles. Seleccione el ajuste de gama que desee para esta pantalla, eh, para Mac eh, ajuste 1,8, bueno, los Mac modernos ya están también en 2,2. Es decir, ahora mismo PC y Mac recomiendan el ajuste igual a 2,2. Pero si tienes un Mac antiguo, un monitor Mac antiguo, te re puede recomendar 1,8. Pero eh, vamos, cuando te reconoce el monitor, el propio programa te dice cuál te recomiendan. Y esto es porque la tarjeta de Apple ya te hace un ajuste de gama de pues de, de, de 0,4, que es lo que le falta a 1,8 para llegar a 2,2, y ya hay una corrección, por eso te dan un valor menor, que sumado a que ya se ha hecho, digamos que la gama es una, una, una corrección por la pérdida electrónica de luminosidad. Es decir, el, el teórico, la teórica luminosidad que deberías tener no es, no es, y tienes que aplicar un factor, que es este, este factor que veis aquí, que es la gama. Para calibrar en MacOS tenemos estos pasos: preferencia del sistema, pantallas, color. Y aquí puedes elegir un perfil que ya existe o acceder a la calibración manual del monitor para crear uno propio. Bueno, aquí os lo he escrito para el PDF el valor de 1,8 para Mac eh, para pantallas de Apple antiguas y de 2,2 para PC y Mac modernos. Y el propio asistente ya te lo reconoce y te recomienda pues, cuál es el mejor para, para el tuyo. Este sería el display de Apple Preferencias del sistema. Como veis, aquí aparecen pantallas en hardware. En la mitad, casi al final, aparece pantallas. Dentro de pantallas, vais a color, le decís el de color y ya podéis calibrar o abrir perfil. Ya podéis elegir y abrir un perfil o acceder a la calibración. Y en la calibración, como os digo, os va guiando y vais eligiendo. En este caso, fijaos que en, en, en este Apple moderno que hemos abierto el software del calibrado de pantalla ya no aparece el 1,8. Si os dais cuenta, digo en el texto, bajo sí, bajo tenéis la opción, ¿eh? porque podéis tener un monitor antiguo. Pero ya te está diciendo que fijas en la es mejor utilizar la gama estándar Mac de 2,2. Es decir, ya te, ya te está diciendo la propia pantalla que la tuya ya es moderna y que este ajuste de gama es el que te conviene para la luminosidad del monitor para compensar esa pérdida que os decía electrónica que hay de luminosidad y luego con respecto al punto blanco pues para para manías todas puedes usar el de el nativo de la pantalla está, lo recomiendan bastante eh, es decir que por defecto podéis usar este el nativo yo os digo que yo soy manioso a mí el, el me gusta verlo con la luz neutra sería el d 65 si leéis en D65, pone blanco neutral equivalente a la luz solar del mediodía. Estos serían 5500-5600. El blanco amarillento cálido, que es el estándar de artes gráficas, yo no lo utilizo. Y eso que imprimo mucho. Pero el mejor resultado lo veo con el blanco neutral. Bueno, entre los probados, como os digo, estos dos, el i12 de XRite y el Spider 2 Express. En un monitor bastante delicado de calibrar, monitor barato, cuanto, cuanto más pequeño es el perfil del monitor, más delicado es calibrarlo y más necesario es calibrarlo, porque vas a tener pérdida de colores. Y, si es malo el monitor y te deja muchos colores fuera, cuanto mejor lo perfiles, mejor. Eh, luego apareció Color Monkey de XRite. Hay una web de referencia y un autor de referencia en la calibración que es Hugo Rodríguez, que es un gran amigo y un gran entendido de la calibración que da cursos por toda España y para descargar perfiles para consultar eh, dudas muy técnicas yo recomiendo este autor este autor es, está muy especializado en la calibración y en la creación de perfiles bueno pues además Color Monkey te puede leer impresión en papel a modo de espectrómetro y entonces eh, puedes puedes leer un parche que imprimas tú de colores esta es la ventaja con respecto a estos y entonces puedes crearte tu perfil, es decir, una vez que has impreso, que voy a deciros yo, en este papel, en un papel canso de tipo rack, tú pones encima el, el, el espectrofotómetro, te lee los colores y te dice que el monitor, pues, en fin, te, te genera un perfil para que eh, la impresora te imprima lo más parecido a lo que ves en el monitor. Bueno, en la primera imagen, la de la izquierda, veis esos sensores que son los que van los encargados de, de leer esos colores y de caracterizar el perfil. Y si quieres después, puedes darle la vuelta, ponerle este difusor blanco y que te haga una lectura de la iluminación de la sala. Te puede dar una lectura de temperatura de color y de intensidad luminosa lumínica en la sala. Bueno, pues, si tenéis la posibilidad, pues lo hacéis también. Sobre todo porque es muy interesante y es, es algo que a lo que no vais a tener acceso, salvo que trabajéis mucho en vídeo con cámaras betacam, es o, o compréis un colorímetro. Es al llegar a visualizar el color y asignarle a un color unos Kelvin adecuados. Esto cuesta mucho, pero eh, acaba sucediendo. acaba sucediendo Es decir, eh, tú estás aquí y dices, pues si pongo ahora mismo la justa 6200, se me queda bastante blanquita la luz. Pues esto lleva más tiempo que parece, porque son 6200, no son 4800 ni 3300. Eh, esto es venga a probar, venga a probar, venga a probar, hasta que acabas viendo un poco el color de la luz. Bueno, esto es, como os digo, el, el, el interfaz del programa, te aparece este cuadro y dice coloque en ese círculo que veis en la parte alta, coloque aquí el sensor. Una vez que te ha hecho la lectura de parches, te dice que lo quites y te da la, la lectura que ha hecho, que es una caracterización de equivalencias. Ya veis que ha leído el blanco, el gris, el negro, el rojo, el azul y te está caracterizando el cómo es el color de verdad en modo lab y cómo se ve en tu espacio rgb de tu monitor te dice que ha acabado el test y si os fijáis ahí eh, emisión calibration successful eh, exitosa calibración del monitor de la emisión de la emisión de los colores es decir ya terminado te da un nombre de perfil y ya tienes calibrado el monitor lo eliges ese perfil y ya lo tienes lo puedes guardar lo guardas con tus perfiles esto todo viene en un CD, que lo instalas, eso sí, tienes que elegir al principio el LCD o CRT. Sabéis que los de CRT son los de tubo, son esos monitores largos, antiguos, que pesan un montón. Y los LCD son estos finitos, planitos, modernos. Bueno, pues eso hay que elegirlo al principio. Este es el aspecto del Spider-2 Express, el que habéis visto antes, es el, el, el I1. Y este sería el Spider 2. Pues igualmente, funciona exactamente igual. Ahí veis el CD que viene acompañando, lo metéis, ya te indica coloque el sensor aquí. Este sería el interfaz de este segundo el spider. Y lo que va a ajustar es que además eh, aprendes mucho con el tutorial. Se ajustarán las siguientes características de la pantalla: respuesta tonal, que es el gamma, punto blanco, temperatura de color, luminancia del negro y del blanco. Y te queda el perfil. Veis lo que os decía del LCD, CRT o en este caso proyector, pero claro, a la hora de calibrar el monitor sería LCD o CRT. Y viene un esquemita, bueno, el CRT ya sabéis que el fondo es mucho más exagerado, tiene el tubo, es mucho más largo. Aquí ya el propio software del, del Spider sabe qué monitor tengo yo, ya lo ha leído, es un LCD 1 sin master, me ha leído la gama 2.2, sabe que yo he puesto el punto blanco en nativo. Modelo de luminancia visual, bueno, y no tiene lectura del negro, del blanco ni, de, ni del último calibrado. Este sería la interfaz de donde colocar el, el lector. Y este sería el Spider 3 que, es un, que reemplaza al Spider 2. Este es el modelo del color monkey. Y sobre todo es muy interesante para aquellos autores que imprimáis postales, que os hacéis un calendario con la impresora doméstica, que luego vais a hacer adhesivos, una exposición. Si queréis que el, el, el espectador no diga, anda, pues yo la recordaba más cálida, pues igual sí, la otra impresión era más cálida. La gestión de color eh, significa que luego cuando pongas todo junto, digas, fíjate, con distintos soportes, con distintas tintas, con distinto todo, las imágenes son prácticamente idénticas. Bueno, vamos a la gestión de color de Photoshop porque eh, debemos hacer unos ajustes en Photoshop de forma que cuando hagamos un cambio de modo, un cambio de espacio de color, sepamos qué perfil nos va a incrustar o cuando no queramos eh, abrir una imagen, pues obtengamos una información por parte del programa por si acaso pues no hay un perfil asignado o no coincide con el que yo quiero que esté asignado. Es muy útil tenerlo. Entonces vamos al menú Edición, Ajustes de color y ya le asigno mis espacios de trabajo de RGB y de CMIK. Esto es lo ideal de tenerlo ya así. Yo tengo en, en RGB eh, Adobe 98 o Adobe RGB y para, y para CMYK Coated Fogra 39, porque imprimo mucho libro. Aquel que haga mucho plotter, pues si, si habla con la, con la empresa de plotter, si le dice que es el Euroscale Coated, pues que se lo ponga por defecto. En el momento que activo esta gestión del color, puede suceder... Fijaos que aquí en, en, en mis avisos, eh, os voy a leer un poquito lo que pone aquí. Eh, ya le he dicho que en RGB trabaja en Adobe 98 y bajo, bajo ese cuadradito que veis a la izquierda, pone normas de gestión del color. Esto es importante. Conservar los perfiles incrustados. Se conservan siempre porque si yo no sé qué perfil tiene, ¿cómo lo voy a convertir? Igual lo convierto en uno menor. Vamos a ver primero que conserve el perfil que tiene. En RGB, en CMIK y en gris. Después, si hay diferencias de perfil, que pregunte al abrir. Oye, este perfil no coincide con el que tú tienes configurado. ¿Cuál es? Estándar RGB, anda. Pues entonces voy a llamar a mi amigo que me ha prestado la foto o que me la ha enviado para que yo la vea y le voy a avisar que está procesando en estándar RGB. Esto ha pasado mucho. Oye, Chato, me ha mandado una foto, tío, y la tienes en estándar RGB. Ah, es que es la que he subido a internet y te la he mandado a ti. Ah, vale. Pero tienes el TIFF en, en Adobe 98. Ah, sí, sí, sí. No pasa nada, lo tienes bien. Pero a veces no, a veces, no, pues yo. yo Juraría que tenía el programa configurado para la salida en Adobe. Pues mírate en el programa del procesado, porque estás procesando en estándar RGB y estás perdiendo colores. Así que es útil, por si se me desajusta el programa o para fotos de colegas, puedes decirles, oye, resulta que no estás trabajando en este espacio. Y también preguntar al pegar. Cuando pegas, te dice, ¿está usted seguro que quiere cambiar de este a este otro? Si faltan los perfiles, en vez de asignarle uno, preguntar al abrir. Está ticado también preguntar al abrir. Esto, una vez que lo haces, ya es muy cómodo trabajar. Porque en esta imagen no encuentro perfil. No quiere decir que no es que falte o que no esté, sino que yo no sé cuál es. El programa no sabe cuál es. Entonces tú dices, claro, pues mira, al copiar un disco duro y el disco duro, fíjate que va en este formato, ha perdido el perfil. No sabe que no reconoce el perfil, pero yo sé que es Adobe 98 porque la procesé. Bueno, pues le asignas Adobe 98 que es la que debe tener, y que el programa no reconoce. Lo normal cuando abro una imagen es que se abra sin ninguna pantalla de aviso. Es decir, que los, están bien los espacios de color coinciden. Es decir, la imagen está en Adobe 98 o en CMIK, eh, en CuatezFora 39, y no me avisa porque es exactamente en lo que está trabajando el programa. Bien, eso, eso, eso es que todo va bien, si no hay aviso. Hay un aviso de que la imagen no tiene espacio de color. Cuando se va a abrir la imagen me dice, esta imagen no tiene asignado espacio de color o no, no, no lo conozco. Pues entonces es mejor utilizar... Si, si le quiero asignar uno, el más amplio. En este caso, el mío, el con el que trabajo, que ese sería para mí Adobe 98. O la imagen tiene un espacio de color diferente, lo que os decía. Eh, puede ser pues, que la imagen esté en otro, que puede ser más pequeño como estándar RGB y puede ser debido a un error. Convertir de estándar RGB a Adobe 98 no tiene sentido porque no voy a ganar colores. Los colores no, no, no aparecen porque sí. Si los he. Los he eliminado al convertir con un perfil, luego no van a aparecer porque pase a otro perfil. Veis, por ejemplo, en esta imagen, en este, este fichero llamado DolmNock10, el programa Photoshop no reconoce que haya un perfil incrustado, no está encontrando ningún perfil. El que hay no, no le consta, no sabe cuál es. Pero yo sí sé cuál es. Está en un disco duro que tengo allí y sé que están todas en Adobe 98. Bueno, como lo sé, ticaré o la segunda o la tercera, que es lo mismo, o le asigno el del espacio de trabajo que es Adobe 98, o le asigno el, el que yo quiera, pero que tengo por defecto a 98 porque es con el que trabajo. Luego, sobre el modo de conversión de espacios de color, que es una opción muy avanzada, tenemos como cuatro opciones automáticas en Photoshop. En nuestro caso, en Fotografía de Naturaleza, yo he leído varios autores que recomiendan el sistema perceptual varios, pero muchos, la mayoría, se decantan por el relativo colorimétrico. Así que yo os digo cuál es cada uno y <laughs> e intentamos hacerlo lo mejor posible. Se supone que el perceptual intenta preservar relaciones entre colores. Es decir que si encuentra un color fuera de gama, lo va a comprimir para acercarse al, al, al perfil de impresión. Es decir, va a intentar buscar algo muy similar aunque pierda saturación, aunque no sea tan vivo, va a coger uno de la gama de verdes, el más parecido que vea. Muchas veces lo coge más desaturado, casi siempre lo coge más desaturado. Luego tenemos el relativo colorimétrico, que va a mantener los colores dentro de la gama y cambiará los que no existen por el por el próximo reproducible por el perfil de salida. Es decir, que el azul eh, marino pues va a coger o un azul grisáceo o un azul verdoso, es decir, el próximo que haya que pueda reproducir el perfil de salida que no tiene por qué parecerse en absoluto al que vamos a, a utilizar. Esto lo vais a ver ahora porque vamos a hacer una conversión de RGB a y vais a ver que el azul marino de repente es gris. Y, dice, ¿y este grisáceo tan feo, esto como, bueno, pues esto puedo hacer dos cosas, dejarlo o de forma manual decirle yo cuál de ellos quiero que sustituya. Aquí veis el, el, la interfaz de cuando despliegas eh, no el motor sino el, el modo. Tenéis relativo colorimétrico, desplegáis y aparece perceptual, saturación, absoluto colorimétrico, relativo colorimétrico. Yo lo tengo en relativo colorimétrico. Bueno, eh, una vez que habéis elegido uno esos métodos, que lo podéis hacer con los dos y tener las dos imágenes abiertas, Podéis hacer una, un ajuste de prueba. Se llama en inglés, si tenéis el software en inglés, soft proofing, que podéis ver el resultado de qué colores no se van a imprimir. Te va a avisar de cuáles colores están fuera de gama. Es una herramienta de Photoshop. Para ejecutarlo tenéis que hacer vista, ajuste de prueba a medida. Es decir, que arriba aparece en una de las lecturas de las casillas vista, se te despliega y ahí está ajuste de prueba. Y luego en la interfaz que se te despliega a medida. Vista, lo tenéis ahí arriba del todo. Ajuste de prueba, a medida. Y tenemos que hacer una serie de cosas. Como esto lo tendréis en el PDF, pues tampoco hace falta que toméis nota, ya lo sabéis, que luego os lo descargáis. Desactivamos la casilla Previsualizar. Elegimos el perfil que le voy a, a incrustar, un, un dispositivo, digamos, para, para simular la impresión, el cambio de perfil. Eh, eh, mantener valores RGB, debe, esa casilla debe estar desactivada. Elegimos esa opción que puede ser perceptual o relativo colorimétrico y eh, veo qué color queda fuera de gama. Bueno, aquí tenéis un poco los pasos. Una vez que elegís la medida, os aparece dispositivo para simular y ahí le tenéis que decir el perfil, el espacio de, de, de trabajo y la interpretación. En este caso con el relativo para que os deje hacer el ajuste de prueba. Conviene picar la simulación del color del papel. Lo ticáis y os aparecerán los blancos con la simulación de color de papel. Ya toman el blanco el color donde va a ser impreso. Y la compensación de punto negro. Esto es necesario hacerlo casi siempre porque nos obsesionamos mucho con la sobreexposición. Es decir, en cuanto estamos manejando el ajuste de luminosidad de la imagen con la tecla Alt. Y vemos que una parte empieza a aclararse. ¡Ay, ay, ay! ay ¡Que quemo los blancos! ¡Que quemos los blancos! En la imagen tiene que haber blanco. Porque hay un papel debajo con una textura que es lo que aparece en esos blancos. El blanco no parpadea en el papel. En el papel simplemente aparece el papel. Y has elegido un papel pues, de este tipo pues que es un poco cálido, que tiene una texturita. Eso es lo que va a aparecer en el blanco. Y muchas veces dejamos las imágenes oscuras para impresión porque vemos que el blanco... Hombre, el blanco, el blanco, si es un 1% de la foto no tienen representatividad igual el 99% restante se te está quedando negro y el blanco no tienes que pensar que es como en el monitor una cosa y escandalosa no cuando imprimes un blanco aparece el papel eso significa blanco en impresión entonces, ese blanco tiene que tener una cierta representación en la foto, puede ser un 4% perfectamente. Es decir, que la foto a veces pierde esa luminosidad y le achacamos, o bien al laboratorio, o bien a la imprenta, o es que me las hace muy oscuras. Es que igual no estás ajustando bien la luminosidad de la foto porque hay una parte de ella que te está parpadeando o que estás viendo tú que, se, que, que hay un canal que se te sobreexpone y estás siendo demasiado exagerado. ¿Hay alguna pregunta en el chat por ahí? Luis Alberto pregunta que a voluto colorimento, ¿por qué no? ¿Absoluto colorimétrico? Sí. Bueno, yo no lo he visto en ningún sitio recomendado, la verdad, yo tampoco soy un especialista en los perfiles, pero eh, se recomiendan estos dos. Eh, sospecho primero porque no te va a dejar hacer este, este, esta prueba de ajuste, es decir, no te va a dejar ver qué colores quedan fuera de gama. Creo que esto es, eh, únicamente lo vas a ver en el colorimétrico relativo. Eh, y ya te digo, todos los autores de los cuales he leído eh, este, esta temática eh, están hablando de estos dos solo, están discerniendo sobre estos dos. Habrá que verlo, habrá que investigar a ver por qué no, realmente. Tened en cuenta que Photoshop es un espacio muy amplio y Photoshop no sabe que tú vas a imprimir la foto. Es decir, hablando en términos de impresión, estos dos son los que nos están recomendando para utilizar. Si fuéramos solamente a mostrar los que voy a deciros yo en una proyección, pues igual es distinto y a lo mejor es más recomendable. No lo sé. Bueno, tenemos entonces eh, otra opción, otra opción dentro de vista de ese... De ese eh, casilla, que es avisar sobre la gama, avisar sobre la gama de color. Activamos colores de prueba y entonces me va a avisar de cuál es el perfil de salida, no me va a interpretar y no va a ser capaz de reproducir iguales. Tengo otra pregunta sí, de sí, sí. Irene que dice que en la solapa aparece un modo para Nikon en la solapa y dice que si sí es mejor elegir ese modo o Adobe 1998. En, ¿En qué solapa? No entiendo nada. Mm, bueno, un rato. Vale, yo entiendo, entiendo, entiendo que eh, los usuarios de Canon y de Nikon, todos, pueden usar un perfil más amplio. O sea, de profoto puedes pasar a otros perfiles. El problema es que, eh, ¿dónde vas a acabar con eso? Es decir, eh, la imagen después la vas a ver en monitor, la vas a imprimir, la vas a. El, eh, digamos que Adobe 98, eh, a la hora de convertirla, es, es el, el, el más. El, 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 digamos. El, no es el universal, pero es el más utilizado. Es el que yo creo que utilizamos todos. ¿Alguien aquí no utiliza Adobe 98 por curiosidad? No. Bueno. Es decir, que si eliges el de Nikon y vas a acabar convirtiendo a Adobe, es lo mismo que si empiezas ya desde Adobe. Otra preguntita más. Sí. Que dice que qué colores son los más sensibles a perderse a la hora de imprimir, los fríos o los cálidos. Bueno. Si os habéis ido fijando en esos espacios de color que íbamos pasando... Es que me sabe mal volver atrás, pero bueno, lo vamos a hacer. Venga. Si os fijáis, solo hay que comparar el espacio RGB con el espacio CMYK para hacerse una idea de lo que estamos perdiendo. Si os fijáis en esta imagen, eh, RGB sería la línea de puntos discontinuos, CMYK sería la de línea de puntos continuos, pues esa gama de verdes de arriba... No sería, no sería convertible. Tendríamos que elegir uno de los que hay dentro de la línea de puntos continua. O sea, de la línea continua. Luego tenemos esos azules marinos de aquí abajo, de la parte inferior, que tampoco están dentro de la otra, que, se, que no se superponen. Y luego tenemos esta gama de rosas a naranjas, que tampoco. Es decir, todos estos colores eh, interse de intersección entre el pentágono y el cuadrilátero estarían fuera de se perderían en la conversión de RGB a CMYK. Para esto es para lo que sirven estos modos, vamos esta, estas visualizaciones teóricas para ver un poco qué, qué nos va a suceder. Vale, luego la, eh, la gestión del color, claro, per, per, permite dar salida no solo a CMYK, sino eh, perdón, en CMYK a, per, a perfiles ISO, SWAP, Japan Color, otros perfiles que no, aquí no se utilizan, pero bueno, si tenemos que mandar la imagen fuera eh, eh, puede ser interesante si nos dan ese perfil para incrustar. Fijaos que aquí aparecen como unas manchas grises en la foto. Esas manchas grises es, eh, digamos, el aviso de gama. Es decir, el programa te está diciendo que ese color es de los que quedaban fuera. Está en ese espacio de intersección y, y CMYK no va a poder reproducirlo exactamente igual que tú lo ves en la pantalla. ¿Qué hacer? Ahora lo vamos a ver. Es decir, puedes decirle, pues vale, que elija el modo eh, percentual o relativo colorimétrico 1 y, y que lo ponga. O puedo decir, oye, pues yo quiero elegir yo cuál es el más parecido. Para corregirlo manualmente, procedo a lo siguiente: creo una capa de ajuste de tono y saturación, selecciono el color que esté fuera de gama, pues el azul o el naranja o uno de ellos, es decir, que con el puedo tomar el puntero de color de lectura de color y pinchar ahí en esa zona para saber qué color es, y entonces en esa capa desplazo el tono o desplazo la saturación hasta que consigo eh, pues que entre que, que desaparezca digamos esa mancha gris y entre un color muy parecido que sí que es representable es decir en esta imagen cuando hago la prueba de de de, de, de transición de, de cambio de perfil aparece esa mancha gris enorme enorme la veis en medio que significa que todos esos azules no son representables. Y entonces a continuación yo eh, voy a crear esa, esa máscara. Ya la veis aquí bajo creada, donde aparece tono, saturación y luminosidad. Y con esos controladores, en este caso con la saturación, moviendo el control de saturación o el de saturación y un poquito el de tono, estáis viendo que estoy ya reemplazando el color azul y estoy reduciendo las manchas a pequeños espacios. Es decir, ya he encontrado un color para la mayoría del otro que es representable y que va disminuyendo. Es decir, ya he encontrado un color de reemplazo. En algunas zonas todavía no. Cojo de nuevo la saturación y la muevo un poquito más y ya he perdido todo signo de, de gris. Es decir, ya se ven solamente nada, unos puntitos ahí muy reducidos. Eso significa que este color de reemplazo ya es imprimible por CMK en la imprenta. Ya lo he cambiado yo. No me gusta este. Chico, no pasa nada. Y lo vuelves a hacer, pones los tonos, de saturación y luminosidad a cero y empiezas a desplazarte hacia el otro lado, viendo cómo reducir esa mancha en una o dos veces en un azul que a ti te guste, que sea bueno, adecuado para tu gusto. Benito. Sí. Eh, una pregunta. ¿En qué dice Luis Alberto? ¿En qué perfil se sube a la web? Sí. Eh, eh, se puede subir en Adobe, se puede subir en estándar y RGB pero se recomienda estándar RGB porque Internet trabaja en estándar RGB, entonces vamos a optimizar mejor la foto con un perfil que realmente lo que representa es lo que se ve, no hay, no hay colores por exceso que luego no ves, entonces estándar RGB es como trabaja Internet, cómo funciona pues Flickr, pues, las webs, todo todo lo que está en Internet. Entonces, si lo convertimos a estándar RGB y lo subimos, estamos optimizando mejor la imagen. Si la subimos a estándar en Adobe 98, ¿qué pasa? No pasa nada, que la imagen tiene más colores de los que luego se van a ver en Internet, pero se va a ver bien, no va a haber ningún problema en la visualización. Es decir, Adobe 98 contiene a estándar RGB, es más amplio. Bueno, pues ya hemos hecho una corrección manual de ese color. Seguimos un poco con, nuestro, con nuestra batalla, es decir, vamos a imprimir una imagen. Voy a hacer una exposición, y resulta que esta foto, ostras, pues me está desgraciando el azul. La conversión de modo, lo vais a ver. de cuando decís imagen, modo, CMIK, y te incrusta el, el perfil CMIK, el Fogra 39, por ejemplo, y dices, hostia, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Oh, los verdes, los azules, ¿qué ha pasado aquí? Entonces dices, ¡güey! aquí está pasando cosas malas. Voy a hacer un ajuste de, de, de impresión, voy a hacer una visualización de qué le pasa. Y entonces verás que aparecen grandes zonas grises que son de, esto nos sale chato, esto lo estamos cambiando. Bueno, pues quiero cambiarlo yo. Y entonces hacéis esta capa de ajuste hasta que desaparece esa zona gris y te da el aviso de que, bueno, pues ahora sí se va a imprimir así. Muy bien. Eh, sobre todo, desde luego, a efectos prácticos, el problema de cambiar un espacio de color más reducido es en los degradados de color. Los degradados sutiles de color, pues estos naranjitas que van hasta amarillo de un amanecer o estos azulitos degradados de cielo, ahí es donde se puede producir un problema porque si te reemplaza el programa en color y no se parece al de arriba. Pues el degrado ese se va a ver como en bandas. Y cuanto más pequeño es el espacio de color de trabajo, más claras son las bandas porque menos colores representa el espacio de color. Entonces la transición entre colores va a ser brusca, va a ser ese, ese, ese efecto de banding que se, se produce muchas veces cuando un laboratorio pues, trabaja con un perfil malo, muy reducido. Generalmente porque el papel tiene eh, muy reducidas posibilidades de representar el color. Qué bonita, pues mira, tenía que poner una foto de ahí de colorines. Bueno, así que llegamos a la impresión, es decir, ya he hecho todo el trabajo que tengo que hacer en casa, ya he visto que si esta imagen no va a poder hacerse bien, ya sé cómo hacerlo, y ahora pues tengo que imprimir mi foto. Es decir, todo esto lo estamos haciendo no por gusto, sino porque tengo que hacer una gestión del color con un fin que es hacer una copia, por ejemplo, de exposición. Hemos traído aquí unas muestras de, de acabados, pero bueno, primero hay que imprimir la foto. Entonces, es interesante saber qué perfil es el que va a utilizar el impresor. Claro, el impresor te dirá dónde la quieres imprimir. Es decir, el perfil no es un perfil y ya está. El perfil hemos dicho que es una caracterización de medios, de lo voy a imprimir en este papel con estas tintas y este perfil es el que te garantiza que lo que tú ves es lo que se imprime. Entonces, claro, te preguntará el impresor dónde vas a imprimir esto. Pongamos que es un libro, pues en un papel estucado, mate tricapa, tal, este, este que tienes aquí, este me ha gustado para mi libro, este, pues él con sus tintas que sabe cuáles son, te crea un perfil que es el que vas a incrustar en todas tus fotos para cuando le lleves tu PDF de tu libro para imprimir, pues las fotos estén en su espacio de color. Que voy a un laboratorio, igual, el señor del laboratorio te dirá, ¿en qué papel vas a imprimir? Pues mira, quiero imprimir en un canson, acuarela, no sé qué, que tiene una textura porque es una foto muy abstracta, bueno, pues en este caso te dará otro perfil que tú tendrás que incrustar para ese papel y para esas tintas. Luego es importante saber a qué resolución las tengo que entregar. Normalmente los laboratorios eh, trabajan a 256 puntos por pulgada, es decir, que en imagen, tamaño de imagen, tengo que darle o 300 o 256, un número, si es 256 o 300 mejor, yo lo dejo siempre ajustado a 300. Pero si vas a hacer una, un tamaño grande de copia, se imprime a menor resolución, se imprime a 200 puntos por pulgada. El mínimo de los plotters, es decir, que aunque hagas una impresión muy grande, de 3 por 2 metros, en una lona, el mínimo que yo recomiendo son 150 puntos por pulgada, porque a partir de ahí el ojo ya ve diferencia. Muy bien. O sea que con la resolución y con el perfil puedo dejar las imágenes acabadas ya para imprimir. Bueno, este es un trabajo que estamos haciendo esta semana también de, sobre fondos blancos. Estamos haciendo como una guía de naturalista y estamos bueno, cogiendo distintos elementos de jardines, de parques, de cositas y haciendo con fondos blancos. Bien, esto hemos hablado. Vamos a hablar de la impresión ya. Pues a la hora de imprimir, eh, instalo el perfil y tengo que elegir el papel. Lo primero es qué proceso voy a utilizar. Y ahora mismo, a la hora de imprimir una foto, podéis elegir entre un proceso de químico en el cual pues el papel eh, eh, es fotosensible, es decir, tiene una capa de halogenuros que son los que van a dar la imagen, que es muy barato, pero que es de menos calidad que la, que la inyección de tinta. Es decir, si elegís proceso químico, tenéis economía para fotos de estas de pues, de familia, de quiero hacer dos millones de fotos de familia, bien. Pero si hay alguna especial que queréis enseñar, mostrar o, o exhibir, es conveniente que busquéis un papel con una gama de reproducción de colores más amplia. El, ya os digo, el modo más económico es el proceso químico, el más extendido es el Epsilon, es el que tienen la mayoría de laboratorios, proceso que se llama el RX4, que tiene un tamaño de impresiones hasta 76 centímetros de ancho. Es muy goloso porque es muy económico. Tú preguntas una copia de 30x40 y te ríes del precio. Lo único pues, que no sale igual que cuando imprimes en un papel de este tipo con inyección de tinta. Este es uno de los papeles que más se ha utilizado para exposiciones fotográficas, el Kodak Endura, que es eh, químico. También los Fuji Perla o Fuji Cristal Archive se utilizan mucho. Y sobre todo se han utilizado los de tipo silk, que tienen como un reticulado. Eh, estos no llegan a ser sil, que son de tipo perla, pero lo que tienen de ventaja es que cuando los profesionales te daban un álbum de boda y tú querías ahorrarte dos pesetas y cogías y te escaneaba la foto de la boda, pues es un, el reticulado se escanea también, es decir, la foto se queda muy difícil, muy difícil de ajustar y de volver a imprimir con calidad. Entonces, este papel se utiliza mucho, eh, incluso el satinado daba ahí un brillito que decía, ¿Y ¿cómo ajusto yo esto <laughs> para poder obtener copias que se parezcan? Era muy difícil. O sea que se han hecho muy populares, fíjate, por, por estas cositas. El proceso de inyección de tinta, pues eso, tienen mucha más calidad de reproducción. Son papeles que. Eh, con más variedad de acabados y con más gama de color reproducible. Te puede costar pues como, como unas 12 veces más. Según el papel, pues de 8 a 12, 14 veces más te puede costar. Pero claro, uno nos pone todos los días. Es decir, vale que las copias de familia vayamos en plan cultrecillo a ver bueno vamos a buscar la economía pero si me encargo una exposición o me quiere comprar un señor una copia pues hombre si la voy a dar en un acabado que cuando vea mi foto diga que le sume no que le reste a la foto no que diga anda mira los plotters que más se utilizan para, para estos procesos de inyección de tintas son los, los Epson tanto impresoras como plotters y las tintas que más se utilizan son las pigmentadas a base de agua frente a las de base solvente que se utilizan con un piezoeléctrico, sistema piezoeléctrico. Lo que más se utiliza ahora mismo es inyección. De las más utilizadas de tintas en, en impresión son las Ultacrome K3. Plasma muchos colores y sobre todo tienen mucha durabilidad. Los plotes trabajan siempre en base a siete tintas de color y pueden tener un solo cartucho de negro que tienes que elegir si es brillo o mate o puedes comprarlo de nueve tintas y sabes que hay dos cartuchos de negro independientes, brillo o mate separados. Este sería la marca Ilford, pues un Silk, uno de los de los textura de seda. Conviene que el autor tarde o temprano pues se ponga un poco al día de papeles. Nos han traído nos ha traído Oriol aquí pues una gama que luego la haremos circular un catálogo de papeles para que veáis que la gama es enorme y que tu foto puede brillar o no brillar, puede tener textura o no tenerla, puede tener el, el blanco más amarillento menos amarillento, según el tipo de papel, o con, con un blanco más hueso menos hueso. Luego, además, si bueno, ya veis aquí pues un montón de marcas de papeles, tenéis papeles Ilford, Navigator, Moab, Venkat, Hanemule, hay un montón de papeles, te puedes volver loco con los papeles, pero básicamente todos manejan unas gamas similares. Y eh, bueno, pues yo elijo una, una marca que, que tenga suficiente gama para mí y para qué voy a probar más. Una vez que encuentro los perfiles y que imprimo satisfactoriamente, me da un buen servicio, no necesito ir probando nada nuevo, de momento. Cuando veo un papel distinto, cuando sale un papel, una novedad, pues claro, hay que verlo, probarlo, hacer una foto y ver un poco cómo queda. Luego tenemos, ¿sabéis que existe el certificado DigiRaf de, de Epson? Que nos habló Belén Caballero de él y ya hemos hablado de él que es un sello de calidad de impresión, es decir, de tintas más papel, que te garantizan la copia en su conjunto, te dan una garantía de durabilidad y si en ese tiempo la copia amarillea o se te estropea, te la reponen. O sea que, bueno, es un certificado. Pues suele ser un timbrado o un golpe seco en relieve. Los papeles así de mucha calidad pues, se pueden marcar al agua, se pueden marcar por moleta, que sería la forma más cara de hacerlo. Y eh, esto no se suele hacer para, para eh, exposiciones, sino para venta de copias. Es decir, cuando tú vendes una cantidad de copias para, que yo, para un museo o para un coleccionista y quieres pues que, que tener una seriedad, aparte de una certificación notarial de número de copias que se autoriza en reproducción, pues si tienes un certificado de, de, de garantía de este tipo, pues se valora. Y luego en impresión doméstica, pues ya sabéis, porque, porque las tenéis y las utilizáis, pues que Epson, Canon, HP, pues están entre las óptimas de relación calidad-precio. Otro tipo de papel, glossy brillante de la gama de Fuji. Sabéis que hay muchos, Epson tiene una gama enorme también de papeles. ¿Qué buscamos en el papel? Bueno, pues se suele buscar buena durabilidad del soporte. Que durante 70, 80 años, pues la copia, pues no se decolore, no se amarille, no se come. El autor quiere que su obra, pues resista bien el tiempo, el paso del tiempo. Que sea, que tenga una cierta exclusividad en el aspecto, en la impresión, que cuando la coja, pues dé una sensación de seriedad, de, 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 de presentación, de que está bien presentado. Por ejemplo, si eliges un papel especial, un papel con texturita, puedes dejar un marco a la foto, dejar un espacio entre la foto y el marco para que se vea el papel para que aquel que entiende y se acerque y lo vea diga mira pues es un papel de algodón oye este, esta copia está bien hecha pues, de contraste de impresión en la calidad del papel entonces este tipo de, de papeles ya especiales pues yo los suelo dejar al aire no me gusta ponerles delante un cristal entonces bueno aquí tendríamos os voy a enseñar uno que es es precisamente una exposición patrocinada por Canson entonces el papel eh, eh, se muestra, es decir, que el, aquel que entiende, pues le puede ver textura, le puede ver el brillo, le puede ver la calidad del papel, eh, luego viene un passepartout cortado en bies, yo tengo la manía de que no se vean los cortes por delante, es decir, cuesta encontrar un buen proveedor de passepartout y la mayoría cuando os acercáis veis que aquí tenéis unas marquitas de corte de la maquinita que lo ha cortado, pero hay una máquina en Valencia que lo corta por detrás, y entonces no se ven las marquitas y estas cosas, pues marcan diferencias. Luego pues elegís el color, el grosor del paspartús, el tamaño de la ventana, esto digamos que es una lámina, y te lo cortan a la medida del hueco que tú quieres. Tú dices pues déjame un hueco de tanto por tanto. Entonces, bueno, pues procura que tenga un grosor, ya lo vimos en composición, un poco acorde, podemos utilizar la sección áurea para calcular los, eh, las proporciones entre marco y... En fin. Ya veis que en la impresión no siempre, yo no siempre busco contraste, aquí tenéis algún ejemplo como la lechuza de mucho contraste, de un negro vivo, brillante... Pero hay otras fotos que no, que el valor, quiero resaltar más un valor de armonía y entonces ya hablamos que la armonía es lo contrario al contraste, al contraste de colores, los colores no están chutados, no, es una foto más de otra manera, más con valores de armonía y menos de contraste. Bueno, pues estas son recomendaciones, por supuesto, el que se vea el papel, el que no imprimirá sangre en un papel especial, que luego no se va a apreciar con la copia impresa con la tinta encima, dejar ese marquito, y ya que tienes un papel de calidad, pues hombre, no ponerle cristal. Aunque desde luego también te la juegas al vandalismo. Puedes llegar a un señor y ponerte ahí. Quiero a María. Pues, puede pasar. Luego me gustan mucho a mí los acabados según para qué fotos. Eso también es verdad. Los acabados de tipo mate me gustan porque el, el, el acabado con brillo puede molestar al espectador según cómo estén los focos. Entonces en un portfolio para ver a mano, sí lo hago en, en, en un brillo, un semibrillo, no me importa porque tú controlas la orientación de la copia y puedes orientarla de manera que no vamos que, que la observes bien. Pero en una exposición que está quieta en la pared, que tú te tengas que mover mucho, bueno yo prefiero para, para las exposiciones eh, el mate o el semimate, aunque pierda presencia visual o en fin, o viveza de color, lo, lo, lo prefiero muchas veces. En la web de Sombays aquí tenéis también pues papeles, miles de papeles, miles, miles, muchos papeles, muchos tipos de papeles. Podéis pedir, lo, lo más recomendable siempre como autores es pedir un cataloguito, que te lo manden, te lo ves y ves un poco qué gama tienen. Casi siempre los papeles texturizados quedan muy bien para aquellas fotos abstractas de, con un tratamiento más pictórico, de borrosidad, de, de difuminado, de flu, por ejemplo. Incluso algunos retratos en blanco y negro. incluso pero si la textura es muy elevada, veréis algunos papeles Fine Art que la textura es muy, muy acusada, sobre todo porque están pensados para pintores, para que al pintar, por ejemplo, con grafito, eh, se, eh, esa textura haga que en unos sitios resbale más y no, y no, y no pinte casi, y en otros sitios se acumule más y haga más relieve. Claro, para fotografía, que es tinta y que se va a repartir, el efecto no se consigue. Entonces, no siempre queda bien con según qué fotos. Además, luego a la presentación, esto forma parte de, bueno, veis hay una foto de una grulla volando, de esta exposición que se llama Naturaleza Humana, bueno, pues tiene además incluido en el marco, en ese espacio de papel, que estaría delimitado así, eh, el título de la imagen, en este caso Niebla al Amanecer, he puesto el autor, porque a lo mejor luego van a, por, a formar parte de una colectiva y no se va a saber de quién es cada obra. Entonces, según qué exposiciones, que, que vas a permitir que se fraccionen y que... Y que y que se distribuyan por otros sitios, pues hago esto y luego aparte si tiene algún premio alguna mención alguna cosa de, a destacar la imagen, por supuesto no un finalista o no no un semifinalista eso no lo pongo nunca. Tiene que ser ya un premio. Si tiene un premio pues se pone bajo. Casi siempre interesa saberlo porque si alguien quiere comprar esa copia pues es una copia más especial. Si sabes que ha sido premiada en un concurso importante. Os voy a dar mi impresión sobre los papeles Canson, pues porque los conocí, ahora como año y medio cuando el concurso, no un año, no, ahora eso es. Eh, fui invitado a participar de jurado en el concurso. Yo tenía muy poco conocimiento de los papeles, muy poco, y yo voy a ser generoso. Y no tenía ni puta idea de los papeles. No había hecho una exposición decente en mi vida. <laughs> y entonces, pues yo llegaba a mi laboratorio de confianza, pues el de siempre. <laughs> Y esto fue el entrar, el entrar de una forma bastante bien, de mano de personas que entendían muy bien el tema del papel, en las gamas de papel, en que, bueno, detalles, bueno, saber mucho más a fondo qué es un papel y cómo plasma la imagen y, y por qué eliges ese papel y por qué tu gusto va por aquí y por qué lo tocas primero y para saber qué textura tiene. Por supuesto, en catálogo, no en una copia de una exposición, ¿no? Y fue la manera de empezar a preocuparme de saber, pues eso, qué papeles hay, qué marcas hay que hacen en esos papeles, o similares o parecidos, qué tiene este que no tenga al otro y qué acabado me da aquel. Entonces, bueno, los analicé. Además, eh, como primero fotos mías, eh, me fui a analizarlos. Y estas son las conclusiones. Para fotografías en exposiciones, a nivel genérico, yo recomendaría el Photosatim Premium RC o el Varita Photographic. Sabéis que los papeles varitados además tienen un olor característico. La varita huele, entonces lo podéis oler y todo. Es curioso porque alguna vez dice ¿Y este qué está haciendo? Este es el edad de, este es el enólogo, y ha venido a tomarnos el pelo. Bueno, el papel varita tiene un, color, un olor característico que una vez que lo has olido lo puedes reconocer en los papeles y dudas y de esto es la varita, pues lo puedes oler a ver. O el platine fibre rag que es muy similar al varita, similar al varita y bueno son para fotografías en exposiciones, me gusta. Si, tenéis, si queréis brillo, pues el fotogloss tiene un brillo muy elevado que destaca mucho el negro, pero que dificulta esa observación para el espectador, por lo cual lo recomiendo más para un portfolio manejable en las manos, para copias, que para exponer en pared. Aquí he sacado de internet pues, algunas texturas que no se aprecian muy bien. Es mucho mejor que ahora hagamos circular los catálogos. Lo he hecho sobre todo pensando en los compañeros que nos siguen por streaming, pues porque vean algo ahí, no sé si se verá lo suficientemente bien. Aquí sí que se ve, ¿veis? Este, por ejemplo, es un papel arte eh, rugoso. Mi teinte, yo creo, es de los más rugosos. Luego, que me contradiga Oriol, si no es el más rugoso, pero creo que sí es de los que más. ¿no? Con forma de nido de abeja, y es lo que os comentaba, que aquí al deslizar un pigmento, pues se va a repartir de una forma eh, distinta que en un papel liso. En este tipo de texturas, yo recomiendo los moderados para empezar, como BFK Ribes o Arches Bellin, que disimula mucho la textura donde no se ha impreso. Eh, perdón de sea impreso, es decir que cuando imprimes en el borde ves mucha textura pero la tinta lo iguala bastante y la sensación de relieve es menor entonces bueno pues para fotografía yo creo que, que está bien el primero de ellos el BF Carribes reproduce muy alta gama tonal yo creo que está muy indicado para, para sobre todo paisajes y, y retrato en blanco y negro que nos, nos interesa que se vean tonos mucha gama de tonos Veis aquí ya hay impresiones en otros soportes. Aquí hemos impreso sobre esas telas que os decía que en este caso son front lit back lead. Es decir, esa tela permite retroiluminación e iluminación directa. Esta es antivandálica, no se puede quemar, en fin. Pero lo que sí quiero es que cuando vaya alguien, imaginaros que el libro de esa exposición se va a vender en el, en el museo, eh, perdón, en la tienda del jardín botánico. Alguien puede entrar con el libro, abrir la foto y decir... Joder, ¿por qué no se parecen? <laughs> y esto para el autor pues, no es imagen de nada. Entonces intentemos que se parezcan. Para eso hacemos gestión de colonos, mareamos con estas cosas que nos gustan menos que hacer fotos, pero que tenemos que conocer. Bueno, ya tenemos la copia en la mano, ya por fin dices, <laughs> se parece mucho a lo que yo quería. Y ahora pues tengo que darle un soporte, un montado, que puede ser muy simple, montado sobre un FOAM, por ejemplo. Bueno, puedo no montarla sobre nada, puedo ponerla. Si es para el salón de mi casa, pues buscarlo un marco, el que yo quiera, sea de madera o sea de metal, y la presento así. Pero normal, lo, normalmente si es para exposiciones, pues hay como unos modelos que son los más aceptables, que son pues el FOAM, sin embarcado, es la grulla que veis volando. Lo único que cuando te acercas, pues claro, el borde del FOAM, eh, si queréis lo levanto y lo vemos. No tiene, no tiene un marco externo y cuando lo miras de canto, pues ves el cálamo del FOAM. del el papel pluma del tipo este. Es decir, que ves que son una capa, dos capas externas de papel y una goma espuma en medio. Bueno, pues no es lo más bonito para presentar. Eso sí, le da esa rigidez que permite que sea colgado. Es decir, que tenga un ganchito de colgado. Ojo con qué soporte compráis, porque hay foams que diréis ¡Uy, qué barato! Mira, en esta tienda me cuesta la mitad. Bueno, pues a lo mejor te das cuenta que se ha amarillado antes, que se comba. Es decir, que el foam también tiene su misterio. Si es más caro a lo mejor es porque tiene más calidad. Benito sí. eh, pregunta: Jordi, ¿se aconsejas imprimir las fotos marítimas en mate? Marítimas, uy, vaya. Bueno, qué pregunta. Depende de la foto, claro. Si es una foto a lo mejor con más textura en el mar, ¿sabes? De brillos de olas que rompen y huecos grises en medio, a lo mejor es curioso que tenga un brillo. Y si es un mar más movido, más estático, pues a lo mejor está mejor que sea mate. Pero yo creo que esto es una decisión muy propia del autor. ¿Sabes? Que cuando tú ves tu foto y, y sabes que va para una exposición, te empiezas a plantear cómo la quieres ver impresa. ¿Y esta cómo la quiero ver yo impresa? Pues mira, le, creo que un papel con textura le va bien. Porque la foto ya tiene zonas amplias eh, vacías y la textura me las llena y le da algo más, un valor más de composición. Pues perfecto, pues elijo un papel que me lo aporte pero creo que, que es cada foto, es decir, que una vez que la tienes delante es cuando hay que valorarlo sí, y conocer un poco bien eso, la gama de papeles de, de tener una, eh, nos vamos a gastar muy poco dinero en hacer 10 copias pequeñitas de 10 fotos y ver pues, cómo le sienta el papel a la foto vale, pues bueno, en Foam sabéis que tenéis distintos grosores yo no regatearía en el grosor, especialmente si es para exposición o para venta, pues un grosor que le vaya bien que no se combe y que esté bien bueno, veis, es Foam, simplemente no hay no hay paspartú, no hay nada, es el, simplemente el Foam, con un marquito que ya tapa ese borde, que permite que tengan los ganchitos de colgado un poquito más poderosos, ya puede pesar más la copia, cuanto más grande sea, pues más interesa que tenga un bastidor de este tipo, una estructura de este tipo, no le añade mucho peso. Y sobre todo, bueno, pues eh, es, es muy interesante... <coughs> Eh, por un lado, pues lo que os decía, de respetar proporciones y ver un poco cómo conjugan los colores, porque aquí tenéis varios colores para elegir en el, en el marco de aluminio, y también aquí podéis jugar con colores, pero pues, es mucho más delicado. O sea, ya vimos en composición, pues que, que hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Pero sobre todo también es que no pesan mucho. Es decir, a la hora de desplazar una exposición con una mensajería, pues si construimos una caja que no sea de madera, que sea pues de, 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 la podemos hacer incluso de foam, la caja. Pues eh, el peso de las copias es reducido. Ten en cuenta que esto no pesa mucho, lo multiplicas por 40 fotos y ya es un peso. Y las mensajerías va, van por peso. Vale, esta sería la última fase ya que sería el montaje. Si queréis de Passepartout, hay unas cuantas marcas, hay mucha confusión con el tema. Si con los papeles ya no liamos, con los Passepartout ni, ni os cuento. Al final ya os digo, buscando, buscando, buscando. Los montadores propios, los que tienen una tiendecita de marcos, casi siempre compran una herramienta manual para hacer el bies, el corte del viés, que es lo que deja marca por delante. Fijaos, cuando veáis un passepartout, eh, acercároslo y veréis que hay una marca de corte. Entonces, si le dais la vuelta y está por detrás, es señal de que esa, esa máquina de luego vale 100 veces lo que vale eh, las herramientas manuales y el acabado es mucho más perfecto. Lo hace perfecto. Bueno, pues veis que hay colores, hay un catálogo de dealer. Bueno, ahora lo vemos en la siguiente diapositiva. Y entonces podéis elegir el marco. Ya vimos que el acromático es el que menos, un, un color acromático no afecta a la copia. Es decir, si, si el paspartús va a sangre con la foto, va a ras de foto, eh, este color del paspartús va a afectar a la percepción del color de la foto. Vamos a ver más dominancia del complementario del paspartús. Entonces los colores acromáticos no influyen. Y podemos tener toda gris, toda blanca, toda negra, y, y no tenemos colorines que puedan afectar al interior. El Passpartout tenéis también grosores, 0,6, 1,6, 2,6. Claro, cuanto más grosor más dinerito y sube bastante la cuenta. Pero ya os digo, uno nos pone todos los días. Yo esta exposición, eh, bueno, pues gracias por un lado a que, a que el patrocinio de Canson me permitió hacer un formato que yo no hubiera hecho tan grande, no, no, no me lo podía permitir. Eh, después, eh, claro, es una exposición que quiero que dé vueltas, quiero que sea gratuita, es una exposición formativa que va con unos textos, unas cartelas de texto bastante amplias con cada foto. Entonces se llama diálogo sobre composición y cada foto digamos que ejemplifica un tema compositivo y entonces lo explico. Claro, la idea de que sea formativa, bueno, pues vamos a hacer algo que sea completo, bien presentado, bueno, pues ahí gasté un poco las, las naves, ¿no? Si hubiera sido una exposición pequeñita para, yo no sé, para regalar una asociación, pues a lo mejor no me hubiera podido permitir esos, esas calidades. Luego sobre marcas de PASPARTOOLS, pues ya veis, Canson tiene de Dailers, Soler tienen PASPARTOOLS y sobre la máquina, pues ya hemos hablado. Veis, aquí tenéis una, una gama de colores sobre PASPARTOOLS, donde os viene, digamos, el grosor y los colores disponibles para cada grosor. Pues el de 1,3 tiene estos colores y el de 3 milímetros tiene solo 5 colores. Esta sería la exposición correspondiente a esta foto ya montada. Ya veis que tiene pues, todo el marco gris, el marquito blanco y el bordecito negro del aluminio. A mí me preocupaba mucho porque se inauguraba en la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa, que es una asociación con mucha tradición, con mucho socio, con mucha cultura de ver exposiciones. Y tú llegas allí y te tienes que poner al día en todo para no llegar a hacer el ridículo y decir «Mira qué exposición está trae Benito, tú. Viene esto aquí con pegotillos, ¿esto qué es?». Pues hay que buscar eso, no hacer el ridículo tener una cosa presentable que cuando lo vea un entendido diga, bueno pues este señor ha buscado un papel eh, decente y se ha tomado molestias. Esta es la rana que no me deja dormir en mi piscina, al final le eche el guante a la caja blanca. Bueno, preguntas y respuestas. Esto al final lo he hecho porque, pues porque sé que yo a veces explicando, me voy por donde me voy. Entonces he hecho unas preguntas y respuestas claritas de estas, que no sé si ni siquiera si leerlas, voy a verla ahora ni las leo. Todo esto va a salir en el PDF y lo vais a poder leer una por una. ¿Qué es el sistema de gestión de color? Pues aquí te explica qué es. ¿Qué es un perfil ICC? Digamos que es eh, cómo sé si mi dispositivo soporta estos perfiles. ¿Qué es la espectrofotometría? ¿Qué es un colorímetro? ¿Cómo empieza a utilizar la gestión ICC? Hay aplicaciones para leer esos perfiles, sí, hay una web donde te metes y tienes un inspector de perfiles, aunque todos los Mac tienen dos programas incorporados, el Profile Inspector, eh, un inspector de perfiles y una aplicaciones de primera ayuda de perfiles también, como un tutorial. Bueno.